ahora tienen que hacer es, van a mojar la estatua, todo, mójela, y la sacudimos en el piso. Y después de sacudirla, la dejamos a los cuatro puntos cardinales. Él es Itzamna, aquí es Itzamna, he's the main one, él es el más importante. Itzamna va en medio, él es el quinto movimiento, he's the fifth movement. Entonces dejamos las estatuas en cada esquina. Hola, hola. Estamos en un restaurante, vamos a comer. Por allá están haciendo unas fajitas, así que vamos a degustar un poquito de todo lo que tenemos hoy día. Y vamos a Chichén. Pero no están allá, o sea que allá no hay pizza. ¡Ay, Dios! Pero no hacen nada.
impresionante. Imagínate, al ratito salió un murciélago. Era un murciélago. Había un murciélago. Eran demasiado. Así que era cual. Sí, así que salí, o sea, entré súper bien y estoy histérico. Entonces, esta gran ciudad de Chichen Itza se abandona en el año 800. Los mayas deciden que ya era tiempo de abandonar esta gran ciudad. Durante 150 años vivieron y después regresaron a Chichen Itza, pero regresaron fusionados con toltecas. ¿Sí? Estamos hablando maya solamente y después mayas con toltecas juntos regresan a Chichen Itza. Es cuando se construye esta plaza. Cuando llegaron los toltecas, se realizaron muchos sacrificios humanos para evitar desastres naturales, ¿okay? Pero eso nunca sucedió. Hasta hoy en día tenemos huracanes, ¿sí? Entonces la gente, la mayoría de la gente, clase baja, 85%, perdieron la fe con los dioses y empezaron a abandonar Chichen Itza. En 2006, una señora cayó del edificio, ¿sí? 3:20, 5 de enero, 3:20 de la tarde. Al día siguiente teníamos una cuerda alrededor del edificio, ya no se puede subir. Se declara Maravilla del Mundo 2007. A partir de esa fecha a ninguno de estas estructuras podemos accesar. Año 2000, años, 2000 años antes de Cristo. Este señor, cuando se lee de él, hasta la piel se pone chinita. Ese señor predijo huracanes, terremotos, eclipses, ciclos lunares, Venus, el Sol. También predijo hambrunas, guerras, desastres naturales. También dijo que personajes blancos, barbados, cabellera larga y rubia aparecerán en la historia de Chichen Itza. ¿Sí? Y no solo hizo la predicción, sino que también lo plasmaron en piedras. Aquí está la imagen de este señor. Los que son de Perú, en Perú se llama Viracocha. Los que son de Guatemala, Gucumatz. Así se llamó este señor. ¿Sí? En centro de México se llama Quetzalcóatl. Aquí con los mayas yucatecos se llama Kukulcán. Este es Kukulcán. Fue un personaje, fue humano. Un vikingo, un navegante. Cuando él apareció, tenía conocimiento astronómico que combina con los astrónomos mayas. Entonces se muere este señor, pero antes prometió que va a regresar. Pero él no regresó en persona. En vez de él, llegó Hernán Cortés. El mismo parecido, ¿sí? Entonces los nativos lo tomaron como la segunda llegada de su gran dios, ¿sí? Pero lo que sucede en el templo es algo simbólico. La imagen de la serpiente, porque Kukulcán en español significa el hombre pájaro serpiente. Guatemala, Chiapas, México. Guatemala, Chiapas y Costa Rica. Pero Costa Rica no es área maya. Ahí existen estos pájaros. Aquí no. No existió y no va a existir si los árboles se mantienen a esta altura. ¿Verdad? Los árboles donde está parado este pájaro tienen por lo menos 60 metros. Necesita espacio porque sus alas son enormes. Su cola es larga. Su cuerpo es pequeño. Por eso cuando se avienta, abre su ala y empieza a volar de esta manera. ¿Sí? Así como desciende la serpiente. ¿Ven? Que todo está relacionado. ¿Sí? Entonces vamos a movernos enfrente del edificio. Van a ver que cuando yo produzca una energía, esto... ¿Sí? Aquí no sucede porque no hay cámara, pero ahí donde está ese compañero, este aplauso que voy a hacer, repite como si fuera el pájaro. Hace lo mismo que el pájaro. Concéntrese, ¿sí? Cierren los ojos. Cuando los ojos se cierran, el oído escucha mejor. ¿Sí? Aquí voy. No tengo a nadie ahí, no tengo a nadie en arriba. ¿Sí? Eso sucede por la piedra. Escuchen, ¿alguien sabe silbar? Déjenme ver quién. ¿Usted sabe silbar? ¿Quién? Muchos, muchos.
no es suficiente. Escuchen, lo voy a hacer con un aplauso. ¿Sí? Escuchen. Ya, tienes a alguien allá arriba. ¿Eh? ¿Sí se escucha? Escucha. Oh. ¿Lo escucharon? ¿Cómo sigue el sonido? Si estuvieran en el centro, se escucha en ambos lados. ¿Sí? Otra vez. ¿Sí? Eso es posible por la inclinación cóncava de las paredes. Bueno, fue súper rápido la visita, la verdad es que estamos con tour. No se pudo apreciar el equinoccio, pero las energías se sienten. Y